Hola chicos y muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me habéis preguntado demasiadas veces y hasta ahora he estado esperando para dar mi opinión real. Y a muchos no os va a gustar, pero bueno, al fin y al cabo, aquí se trata de dar la opinión real, ¿verdad? Sé que podría haber dicho algo que os iba a gustar más, pero bueno, os voy a decir lo que pienso. Bien, sois muchos los que me habéis preguntado de qué pienso sobre las cámaras mirrorless, si estoy de acuerdo con que las cámaras mirrorless van a sustituir las cámaras reflex, si pienso que las reflex nunca van a permitir que las mirrorless las sustituyan. Un montón de preguntas de este tipo que yo sinceramente las veo como no muy adecuadas. Y te voy a explicar por qué. En mi mente, una cosa no es mejor que la otra o peor. Mira, una cámara reflex, la diferencia principal es que una cámara reflex tiene un espejo. Y al tener este espejo, la luz va hacia arriba, hacia el visor, de forma que tú puedas ver realmente lo que se ve a través del objetivo. Tú lo puedes ver. Y en medio del espejo hay una parte semitransparente a través de la cual la luz pasa, rebota y se va hacia la parte de abajo. ¿Qué significa esto? Significa varias cosas. Primero, significa que tú, si estás mirando a través del visor, el momento en el que el espejo se levanta para hacer la foto de verdad, en este preciso momento tú no ves nada, porque el espejo está bloqueando el visor. Claro, se trata de entre un trentavo y un ocho milavo del segundo normalmente, por lo cual tampoco es una gran cosa. Sí, técnicamente nunca ves la foto que haces, pero realmente sabes lo que habrás hecho, ¿no? Esta es una cosa que importa a muchos de los usuarios. Luego, el sistema de enfoque que tienen estas cámaras en la parte de abajo es un sistema de enfoque dedicado, un tipo de sensor con puntos de enfoque creados solamente para enfocar y nada más, ¿de acuerdo? Entonces, estos puntos de enfoque te garantizan mucha más rapidez y precisión a la hora de enfocar. Me dirás, Julián, ¿por qué me estás contando todo esto? Bueno, si tomamos una cámara mirrorless, y si estás mirando y dices, no, Julián, mirrorless no es esto, esta es una cámara antigua. Sí, es una cámara antigua, pero es mirrorless. Hay muchas cámaras mirrorless que la gente ahora piensa que ahora acaban de salir y se están poniendo de moda. No, hay un montón de cámaras mirrorless, hay muchas cámaras mirrorless y son del pasado, y aquí tienes el objetivo con la velocidad, el diafragma, el enfoque y todo esto, pero realmente dentro no hay espejo. No lo hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque ahora me vas a decir, ya, pero hablamos de cámaras modernas. Vale, vamos a las cámaras modernas. Voy a usar otra vez la cámara analógica, reflex, para explicártelo. Ya que no tenemos espejo en la cámara mirrorless, lo que pasa es que la luz directamente llega al sensor. Entonces, este mismo sensor se encarga de hacer la foto y aparte de esto, de enfocar. Pero como no tiene espejo que rebota la luz hacia arriba, el visor que solemos tener en las cámaras mirrorless es digital, en el sentido de que aparte de la pantalla grande tenemos una pantalla pequeñita, ¿de acuerdo? Por esto en las cámaras reflex existe el visor, porque si miras por la pantalla e intentas enfocar, la cámara usará el sensor de imagen, la cámara reflex usará el sensor de imagen para enfocar. Y fíjate, haz la prueba, si tienes cámara reflex, ponla en live view, o sea, para que puedas ver en la pantalla, intenta enfocar. Verás que va a tardar muchísimo más. Vale, esto es porque está utilizando el sensor de imagen para enfocar en base al contraste. Muy bien, pero la cámara mirrorless tiene un sensor de imagen más desarrollado que incluye un cierto tipo de píxeles que le permiten enfocar. O sea que el mismo sensor de imagen lleva el sistema de enfoque incorporado. Por lo cual, en realidad, el visor directamente sobra. Bueno, puedes decir, en algún caso, si hay mucha luz, puedes mirar así. Vale, sí, entonces sí. Pero en general sobra, porque prácticamente tienes dos pantallas digitales. El tema es que mucha gente habla de cámaras muy caras y habla de lo buenas que son, de los buenos trabajos que se pueden hacer con estas cámaras. Yo no digo que no. No digo que estas cámaras no son profesionales. No digo que estas cámaras son una mierda. No va por ahí mi idea. Y tampoco que son lo mejor.
nada que ver. Simplemente, las cámaras reflex son mejores para una cosa y las cámaras mirrorless son mejores para otra cosa. Si tú pruebas en una situación de mucha oscuridad, comparas la capacidad de enfoque de una cámara reflex y de una cámara mirrorless Sony Alpha, todo lo que quieras de las más nuevas, verás que el enfoque es más lento y muchas veces no consigue enfocar. Claro, estamos hablando de poca luz, pero si las vamos a poner una al lado de otra y ver si cuál es mejor, prueba esto, pruébalo y verás que tarda bastante más. Si es que lo consigue, porque yo probé una de estas cámaras Sony, que son tan famosas, y no pudo enfocar muchas veces. Es verdad que era bastante oscuro, pero mi 5D Mark III sí que enfocaba en este momento, sin ningún problema. Es verdad que estas cámaras te dan una ISO que tal vez una cámara como la 5D Mark III o una Nikon D810 no te puede dar. Vale, esto está genial. Está muy bien, me encantaría tener una cámara de estas. Irme de viaje, no preocuparme de ISO, estar seguro de que voy a tener mucha nitidez, que no voy a tener ruido, eso está genial. El problema que veo es que la gente no entiende que eso está genial, pero lo otro también. No puedes sacar una cosa de su sitio y decir que esta cosa va a dominar sobre la otra, porque por muy alta que sea la ISO de una cámara de este tipo, sí te va a sacar las fotos cuando hay oscuridad muy claras, muy iluminadas. Pero si no puedes enfocar o tarda en enfocar, depende del trabajo, ¿sabes? Si haces fotos de noche, de paisaje, la puedes usar tranquilamente, pero si estás trabajando en una boda, entiéndeme, los controles de una cámara reflex están diseñados de tal forma que tú puedas manejarla rápidamente. Los controles de una cámara mirrorless están diseñados para ocupar lo mínimo posible de espacio para que la cámara sea pequeñita. Y esa es la idea, que la cámara mirrorless sea mirrorless, o sea, sin espejo, para tener menos volumen, que sea más compacta, que puedes llevártela en cualquier sitio. ¿Sabes qué locura es para mí tener que llevarme una cámara reflex, una 5D Mark III, con el 70-200, con el 35, con el 50, con el no sé cuál, con no sé cuántas baterías, no sé cuántos accesorios, solo por si se me ocurre hacer alguna foto en mi viaje? ¿No sería mucho mejor tener una cámara mucho más pequeñita, mucho más compacta, igual de capaz de hacer fotos buenas, pero que ocupe menos? Sí. Ahora, no me digas que es práctico llevar una 5D Mark III o una 1DX en el bosque con tus amigos para dar una vuelta. Porque no es práctico, porque es una locura, porque esto pesa. Un día si quieres hacer fotos, sí, pero si la quieres llevar por si acaso, es una locura, tío. Una cámara reflex ocupa muchísimo espacio, pesa, es un rollo. Ahora, tampoco me digas que es práctico utilizar una Sony Alpha, mirrorless, todo lo que quieras, para fotografiar una boda. No te digo que no puedas hacer fotos de boda, lo que te estoy diciendo que desde el punto de vista de responsabilidad que tú estás asumiendo a la hora de hacer este trabajo, no puedes permitirte el lujo de tardar tanto en cambiar los ajustes, a no ser que dispares en modo P, modo AV o en modo automático. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, ni las cámaras reflex ni las cámaras mirrorless son mejores o peores. Para mí, son igual de buenas para lo que han sido hechas. Y si entendemos esto, significa que, vale, entonces, ¿qué me compro? ¿Reflex o mirrorless? Lo que necesites. Y si necesitas ambas cámaras, cómprate ambas cámaras. Yo personalmente siento la necesidad de tener una cámara mirrorless. ¿Sabes por qué? Porque no siempre quiero llevar una cámara reflex. Y cuando salgo con amigos quiero tener fotos buenas. Sí, el móvil saca buenas fotos, pero no. Quiero tener fotos mejores. Pero no puedo llevar la cámara reflex. ¿Sabes? Salimos de fiesta y no me dejan entrar en ningún sitio con la cámara reflex. La tengo que dejar en algún sitio. Y rezar a que esté ahí la cámara cuando vuelo así, por mucho que pagues para que la guarden en la mochila y todo esto, es un peligro, ¿vale? Entonces, me gustaría tener una cámara mirrorless. No porque no voy a hacer nada profesional con esta cámara, también la voy a usar para cosas profesionales. Pero otro tipo de cosas. Cosas o tipos de trabajos en los que una cámara reflex no sirve, porque es voluminosa, porque pesa, porque es poco práctica. Entonces, por favor, antes de tomar un lado, antes de decidir qué es mejor,
y qué es peor. Piensa en lo que realmente necesitas. No pienses en lo que te dicen que es mejor o lo que es peor, sino entra en el rol de un individuo como parte de esta sociedad y piensa por ti mismo. Piensa realmente qué es lo que tú haces, qué te gusta hacer y qué es lo que necesitas para conseguirlo. Y si lo que necesitas es una cámara mirrorless, cómprate una cámara mirrorless. Y si necesitas una cámara reflex, cómprate una cámara reflex. Y no pienses más. Lo importante es que la cámara sea adecuada para el uso que tú le vas a dar. Independientemente del tipo de trabajo que vas a hacer, puede que para ti sea más o menos práctico hacerlo con una cámara o con otra. Entonces, dicho esto, también os voy a decir que ahora mismo me estoy acercando a las cámaras mirrorless para poder hacer un poquito de, no sé, variedad en este canal y hablar también de este tipo de cámaras. Entonces, los chicos de Fujifilm me han prestado una cámara de la que estoy enamorado por fuera, o sea, visualmente como es. Estoy probando la cámara Fujifilm X-T10. Hay muchas cámaras mirrorless, cada una es diferente. Esta no es de las más nuevas, no es de las tope de gama. Yo simplemente quería que me prestaran una cámara para probarla y crearme una opinión más profunda. Pero la opinión que te he dado hasta ahora está basada también en pruebas que he hecho con Sony Alpha, no sé qué, esta super top que no me acuerdo nunca del modelo, pero las estábamos usando en un videoclip profesional. Se gastó mucha pasta para alquilarlas. Había problemas con los objetivos de Canon porque te dicen, no, tú te compras un adaptador y le pones cualquier objetivo de Canon. Ya, pero resulta que tú le pones el 24-70-28 y todo está genial, pero le pones el 24-105 estabilizado y la cámara no arranca. ¿Por qué? Pues porque resulta que este tipo de adaptador no funciona con este tipo de objetivo porque este objetivo tiene un estabilizador. Tío, hemos pagado una pasta para poder hacer un trabajo. En 2 días teníamos para poder acabarlo y que nos dé este tipo de problemas. Pero no había gran problema porque teníamos el tiempo de cambiar ajustes, de cambiar adaptadores. Simplemente tienen sus pros y sus contras. No aceptes nada de lo que te dice la gente de que una cosa es mejor o peor. Yo creo que tú eres capaz de tomar tu decisión, más que nada, no en cuanto a qué es mejor y qué es peor, sino en qué es lo que necesitas, ¿de acuerdo? Ya me estoy quedando afónico porque he cogido frío estos días, así que voy a acabar con este vídeo. Pero déjame en los comentarios, no me digas qué es mejor o qué es peor, porque no voy a jugar a este juego. No voy a responder a comentarios provocativos porque no creo que sea este el objetivo. Compárteme tu opinión sincera. ¿Por qué te gusta una cosa? ¿Por qué te gusta la otra? ¿Cambiarías de un tipo de cámara a otro? ¿Y por qué realmente? Eso me encantaría saberlo. ¿De acuerdo? Esto ha sido por hoy, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Chao.